Good evening, everybody. How was Good your evening. weekend? Have you missed me? How was your weekend? Can you hear me? That's okay. Good. I hope you have had a nice weekend and you enjoy it, but also I hope that you have studied. I sent you all the PPTs for the last weekend, for the last week, so you can read them. I sent them all because some of you had just shown in the WhatsApp. So maybe they don't have the PPTs, the previous PPTs. Okay. Can you hear me? Hello? Yes? Okay. Que están bien calladitos. ¿Qué les ha pasado? Que están tan callados. Okay. Well, this is the first lesson. And for Albert Einstein, imagination is more important than knowledge. Okay. Why do you think that he expresses that? That imagination is more important than knowledge. Imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Por qué creen que decía eso Albert Einstein? No se les ocurre nada. No sé, quizás porque imaginarse no tiene límites, es infinito quizás. Exacto. Y el conocimiento es como limitado, algo así. Lo que pasa es que el conocimiento surge de la imaginación. De la imaginación. O sea, porque todo lo que conocemos primero o todo lo que hemos hecho, digamos, todas las cosas tecnológicas y todo eso. O sea, alguien se las imaginó y las creó. O sea, que no estuviéramos aprendiendo computación si en su momento alguien no hubiera creado una computadora y todo lo que implican los procesos computacionales, ¿verdad? Sí, perdón. Y por cierto, el que inventó la computadora, en sí, terminó bastante mal el pobrecito. Pero él comenzó como alguien que descifraba códigos para la guerra. ¿Verdad? Es bien interesante. Bien. Entonces, try to always think, to always have imagination. It's good for you and it's good for the humanity. What time is it? Yes, 9 sharp. Let me start this thing.
Siempre necesito que me avise a la hora de terminar porque me emociono con ustedes y después el otro grupo me está esperando. Okay. Now. Algunas veces estos teléfonos no quieren ni siquiera encender. Ok, les de otro más. Last week we were seeing the simple past of other than be and the simple past of verb to be. What's the difference between them? ¿Cuáles son las diferencias entre los other than be y el verbo to be? The verb to be is irregular. Pero también tenemos verbos irregulares en pasado. ¿Cuál es la diferencia entre los verbos irregulares, los otros, y el verbo to be? Que se usa was y were. No te escuché bien. ¿Puedes repetir lo que dije? La última persona que habló dijo algo, pero no le entendí. The verb to be have two meaning. Uh-huh. Okay, it has two meanings, ser o estar. Okay. Yeah. It's two verbs in one, but also it doesn't require ¿quién no necesita el verbo to be para hacer el negativo y la pregunta? The auxiliary. The auxiliary. It doesn't require an auxiliary to do the negative and the question. Okay? That's the main difference. Here we have the question, and here we have a negative. And you can see that we don't need a did. Okay, we don't need the auxiliary did to make the question and to make the negative. Okay. This is also yes, no questions, and these are the contractions in verb to be. Okay. Now, a lesson objective for section number 3. In this session, participants will listen to a conversation between neighbors asking about places in town. Pay attention to there is, there are, one, any, and some. Now, as always, I will read them all. You follow the reading. And when we finish, you ask if you have any doubts about vocabulary. And then we will repeat it. Okay? Excuse me, I'm your new neighbor. I just moved in. I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you.
By the way, there's a barber shop in the shopping center too. Barber shop? A barber shop? Yo creo que ustedes vieron en el video está la foto del muchacho que está preguntando por las direcciones. Así que creo que van a saber por qué es que la señora le dijo que había también un barbershop. Okay. Now, any doubts about vocabulary? Or pronunciation? ¿Alguna duda sobre vocabulario o pronunciación? What is the meaning neighbor? Neighbor es vecino. 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 Ah, ok, neighbor, gracias. Neighbor es vecino. Neighborhood es vecindario. O sea que si alguien le pregunta, which is your neighborhood, cuando yo vivía en El Salvador, yo hubiera dicho Colonia Vista Hermosa. ¿Ok? Pueden decir, qué sé yo, Colonia La Cima, alguien más, ¿verdad? O Las Margaritas, en Soyapango, ¿verdad? O qué sé yo, Barrio Lourdes. O sea, el neighborhood es el vecindario. Y neighbor es el vecino. Teacher. Dígame. ¿Dónde dice I just moved in? Me acabo de mudar. I just moved in. Me acabo de mudar. Thank you. Okay. Laundromat. ¿Saben qué es un laundromat? Lavandería. Laundromat es donde, digamos que la gente no tiene sus propias máquinas de lavar ropa, porque en Estados Unidos y aquí en Panamá nadie lava ropa a mano. O sea, aquí en Panamá, mi hermano recién había venido aquí, que se pasó, y anduvo buscando a alguien que le hiciera lo de lavar la ropa. No encontró a nadie, o sea, le decían vaya allá o compre su lavadora, pero aquí nadie lava ropa, ¿verdad? Entonces, hay lugares donde lavan la ropa, que por cierto, pertenecen a chinitos casi siempre. Entonces, ahí le lavan la ropa y la planchan. Entonces, en nuestro caso, lavamos la ropa en casa, pero preferimos llevarla a los chinitos para que la planchen, porque nos sale más barato y mejor el planchado de ellos que plancharlo nosotros en casa, porque es muy cara la electricidad. Entonces, la lavada la hacemos nosotros, pero la planchada se la llevamos a que la hagan los chinitos. Entonces, eso es un laundromat, ¿verdad? Donde se hace el lavado de ropa. Puede ser solo lavado o puede ser lavado y planchado, ¿verdad? Shopping center es así como que fuera un centro comercial, ¿verdad? Como que fuera, qué sé yo, Metrocentro, galerías, ¿verdad? Eso es shopping center. Y el barbershop es donde le cortan el cabello a los hombres, ¿verdad? Eran aquellos que tenían así como un tubo así de varios colores. Entonces ese es el barbershop. ¿Verdad?
también les cortaban la barba, les arreglaban la barba en el barber shop. Ahora la mayoría de gente prefiere ir a los beauty shop. Beauty shop es los salones de belleza donde solían ir las mujeres. Pero hoy es como, los beauty shop se ha hecho como para ambos, tanto hombres como mujeres van al beauty shop. Pero al barber shop iban casi solo hombres a que les cortaran el cabello y que les arreglaran la barba. ¿Verdad? Teacher, by the way. Por cierto. By the way, por cierto. By the way, por cierto. Hay una barbería en el shopping center también. ¿Verdad? En el centro comercial. Por cierto, hay una barbería en el centro comercial también. Entonces el muchacho pregunta, ¿barbershop? O sea, ¿para qué va a querer en un barbershop? O sea, el muchacho nunca va al barbershop, por eso anda todo peludo y todo barbudo. Bien. Now, repeat after me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. I'm your new neighbor. I'm your new neighbor, Jack. I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. I just moved in. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Is there a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the shopping center too. By the way, there's a barbershop in the shopping center too. Okay. Quiero que se fijen en esto. Ahí en el chat me he dado cuenta que algunas veces ponen thanks you. O ponen thank. Entonces, para agradecer, si solo va a poner thank, tiene que ponerle con una S. Thanks. Solo así. Thanks. Con S al final. Pero si le van a decir te agradezco, entonces dicen thank you. Thank you. ¿Verdad? Entonces ustedes como que algunas veces lo hacen al revés. O sea, ponen thanks you, pero si ustedes ponen thanks, no necesitan poner el you. ¿Ok? Pero si solo van a poner thank, tienen que ponerle la S al final. Es thanks. Entonces, para que se fijen siempre en eso. Cuando es thank you, así va thank you. Pero si no fuera el you, solo tiene que decir aquí thanks. Pero no se puede, no se debe poner thanks you. Eso no se debe de poner. Ni tampoco dejar solamente thank. ¿Ok? Okay. Solo aclarando. Okay. Now.
volunteers, ya va, Sandra Patricia y Marvin Joseph. Okay, Marvin, start and then Sandra. Excuse me, I'm your new neighbor. Jack, I just moved in. Ya le contestó, hijo. Lo que pasa es que casi no se oye. Oh, yes. Oh, y se oye mejor. Ajá. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there is a barber shop in the shopping center too. A barber shop? Okay, thank you very much. Now, the next pair will be Don Rafael Antonio and Zulma Beatriz. Excuse me, I'm your new neighbor, Jack. I'm just moving. Oh, yes? I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there one across from the shopping center. Thank you. By the way, there a barbershop in the shopping center too. A barbershop? There's a barbershop. There's a barbershop. Okay, there's a barbershop. Okay, thank you. There's a barbershop. Okay, thank you very much. Thank you. Now, Manuel Aristides, and who else? ¿Quién más? Ay. Y Manuel Orellana. Okay, go ahead. The first. Primero Manuel Aristides. Yeah, the first. Perdón. The first. Okay, thank you. Okay. Excuse me, I'm your new neighbor. Yeah, I just moved in. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes. There are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. Okay, thank you. By the way, excuse me. By the way, there's a barber shop in the shopping center too. A barber shop? A barber shop? Así preguntando, y a mí para qué me va a servir un barber shop? A barber shop? Now for the pandemic, my youngest son decided not to cut his hair at all. And not and he started to have facial hair as well, and he decided not to cut it. And he looked so funny because for me it's okay that a man has long hair, but for me it has to take care of it. Okay.
Because there are many men with very long hair, but very good treated, okay? Very nice, even better than most of the women, okay? But he has not treated well his hair, and I told him, you look like Mascón. And the ones that they used to make have you ever had mascones que se hacían con este tusa? Have you ever seen those kind of horrible? And I say, you look like that. And he said, oh man, you are cool. No, honey, I am just telling the truth. And then I started to make things for my hair, and I put them on his hair as well. And it gets much better. And he said, you were right, mom. I need some treatment in my hair. Yes, of course. If you want a long hair, you have to take care of it. Okay. It was Romero with olive oil. Okay. You put everything in, on a jar, and then you pour the olive oil until you fill it with, fill the romero that you put, and then you can place it in baño maría, which is water, boiled water, and place the bottle inside, but the bottle has to be glass bottle, and then you let the oil get warm. And then you can use it for since the beginning to the end of the hair. And it helps the hair, and it helps it with loss of hair. Ayuda para que el cabello esté mejor, y también ayuda a la pérdida, a evitar la pérdida del cabello. Okay. That's if you want to do it. I prove it, and it's good. Lo he probado y es bueno. Now, other two volunteers, please. No. Hoy lo siento mucho, pero si no van a ser voluntarios, entonces los voy a poner a hablar yo. Porque esta semana, en vez de cubrir dos secciones, vamos a cubrir solo una y el examen mensual. Entonces es como más material, perdón, menos material que cubrir en más tiempo. Acuérdense que la semana pasada empezamos y eran dos secciones en una semana. Entonces, hoy es una sola sección en la semana y el examen, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un poco más de tiempo para que ustedes practiquen. Así que los que están calladitos ahí, lo voy a tener que hacer, practicar. Lo siento mucho. Mr. Marcos Ramírez and Saraí Esther, could you please read? ¿Pueden ayudarme a leer? Okay. Okay, thank you. Excuse me, I'm your new neighbor. Jack, I just moved in. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes. Yes, there are some at Pink Street. On Pine Street. Pine Street. Okay. Oh, good. Is there a laundromat near here?
Well, I think there one across from the shopping center. Thank you. By the way, there a barber shop in the shopping center too? A barber shop? Okay. There's. Repeat, please. There's. There. Sarai, there's one. There what? There's a. There's a. Okay, there's. There's. Thank you. Okay. Este, me van a disculpar si los hago repetir, pero es que me interesa que pronuncien bien, porque acuérdense que existe there is y there are. Entonces, si ustedes no pronuncian bien, se queda ahí la duda de si dijo there is o there are. Entonces, there is es there's y there are is there. Okay. Now, Rodrigo Meléndez and Alejandra Elizabeth, please. Excuse me. I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes? I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, cool. And is there a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the shopping center too. A barber shop? Okay, thank you very much. Y lo hacen bastante bien. Yo no sé por qué no quieren participar. Now, si menciono a alguien que ya pasó, solo me dice ya pasé. Ok. Alberto Navarrete. And Jessica Elizabeth, please. Okay. Excuse me, I'm your new neighbor. Jack, I just moved in. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I guess home across from the shopping center. Thank you. But the why there's a barber shop in the shopping center too? A barber shop? Thank you very much. Now, Gerson Antonio and Rebecca Pereira. Excuse me, and your neighbor? I'm your new neighbor. Okay. Excuse me, and you new neighbor. Okay, thank you. Jack. I'm your new neighbor, Jack. And you new neighbor, Jack? I just moved in. I just moved in? Okay. Oh, yes. I am looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the shopping center too. A barber shop? Okay. Just one thing. You have to say here, no here, here. Here. Repeat, please. Here.
Is there a laundromat near here? Is here, no here. Here. Okay, here. Thank you very much. Now, Francisco Sánchez and Alejandra Elizabeth. Ya pasé, teacher. Ah, ya pasó. Perdón, sí. Me gustan las Elizabeth. Mayra Portillo. Mayra Portillo. Sí, teacher. Ok. Ok. Excuse me, I am your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there are laundromats near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the shopping center too. A barber shop? Okay, thank you very much. Now. ¿Quién quiere continuar? Me, teacher. Okay, go ahead. ¿Alguien más? Ve, empiece. Okay. Excuse me, and your new neighbor, Jack? I just moving. ¿Quién quiere hacerlo con él? No. Oh, yes. Okay. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the shopping center too. A barber shop? Okay, thank you very much. Vale, entonces hoy sí, continuamos. Este, me agrada cómo lo están haciendo, lo hacen bastante bien. Y no se pongan de tímidos, ¿verdad? Acuérdense que entre más practican es mejor para ustedes y aquí estamos en confianza. Este, ¿alguien más que quiera hacer el diálogo? ¿No? Ok. Lesson objective. In this session, participants will learn about how to ask and answer questions with there is, there are, one, any, and some. Permítanme que siempre esta tontera me cambie. Así después no se me olvida la hora de pasar. Ok. There is y there are son sirven para decir, o sea, hay, ya sea en singular o en plural, o sea, hay. Digamos, este, si le preguntan, ¿hay leche en la casa? Entonces tú puedes decir, yes, there is some. Sí, hay un poco, ¿verdad? O no, there isn't any. O sea, no hay nada. Entonces, there is
se ocupa con singular y también se ocupa para más nouns. Los más nouns son los nombres que aunque sea, se refiera a alguna cantidad, siempre se toman como que fueran singulares, ¿verdad? Esos son los más nouns, ¿verdad? Y los más nouns son, digamos, como los líquidos, los cereales, digamos, la arena y cosas así, ¿verdad? Son cosas que se toman como más nouns. El azúcar, la sal, todo eso son más nouns. Y y there are se ocupa para plurales. ¿Alguien quería preguntar algo? Yes. What do you write math now? Math. M-A-S-S. Ah, ok. M-A-S-S. Math noun. Esos math noun también se conocen como non-count noun. Non, non, N-O-N, count, C-O-U-N-T, noun, non, count, noun. Es lo mismo decir más noun que non, count, noun. Son cosas que no son fáciles de contar, ¿verdad? Entonces, por eso, usted me va a decir, sí, pero digamos, yo puedo decir tres botellas de agua, sí, pero lo que está contando ahí son las botellas, no el agua en sí, ¿verdad? Entonces, y si ustedes se fijan, bueno, antes se daba más en los súperes y a mí por eso me gustaba ir a comprar y tomarme mi tiempo, porque en las cosas que son líquidas que le echan así en los súperes, como gaseosas, jugos y cosas así, no todas llevan la misma cantidad, siempre hay unas que tienen un poquito más y otras que tienen un poquito menos, no sé si ustedes se han fijado, yo sí me fijaba, y por eso siempre trataba de conseguir las que estuvieran más llenitas. Bien, entonces, ¿is there a laundromat near here? ¿Is there? Está preguntando porque aunque sea una, hubiera, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna? Laundromat es lavandería cerca de aquí. Is there a laundromat near here? Now repeat. Is there? Is there? Is there a laundromat? A laundromat. Laundromat. Near here. Near here. Is there a laundromat near here? Is there a laundromat near here? Yes, there is. Yes, there is. There's one. Across from the shopping center. Across from the shopping center. Con respecto a across from, se refiere a que hay algo de por medio, digamos en este caso una calle, ¿verdad? Y están las cosas como dándose cara a cara, frente a frente, ¿verdad? Entonces, across from es enfrente, ¿verdad? Pero pasándose la calle. Enfrente, pero pasándose la calle. También usted podría ocupar el across from cuando usted está diciendo cómo se sienta en una mesa. Digamos, I sit across from my fiancé. O sea, me senté enfrente de mi prometido, ¿verdad? O sea, across from. Pero hay algo como en medio de, ¿verdad? En ese caso sería la mesa, pero están frente a frente, ¿verdad? Across from. Entonces, there's one across from the shopping center. Por ejemplo, digamos en El Salvador, usted podría decir que el Hotel Camino Real, el que antes era el Camino Real, hoy se llama Intercontinental, is
across from Metro Centro. ¿Verdad? Y para ser más específicos, Metro Centro, creo que esa ya era la onceava etapa, creo, la que estaba justo enfrente. ¿Verdad? Entonces, Hotel Intercontinental is across from Metro Centro. ¿Verdad? Entonces, across from, que queda uno enfrente del otro, pero va a la calle en medio. No, there isn't. But there's one next to the library. O sea que no hay ninguna cerca, ¿verdad? Pero hay uno que está a la par de la biblioteca, ¿verdad? A la par de la biblioteca. Library es biblioteca. Si usted quiere comprar libros, no es a la biblioteca que tiene que ir, sino que a la bookstore, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia entre library y bookstore. O sea, el bookstore es donde le venden libros, así como que fuera la Ceiba. Y la library es donde usted puede ir a leer libros, como lo que había, bueno, como lo que va a ver, que están construyendo, ¿verdad? La biblioteca que van a hacer los chinitos. O la que estaba también en el mercado Cuscatlán, no sé si ustedes alguna vez fueron, pero desde que se fue mi familia de la casa y me dejaron sin internet, esa biblioteca me salvó la vida, la biblioteca del mercado Cuscatlán. Entonces yo podía ir ahí, lo abrían desde como las 2 o 3 de la tarde, y lo cerraban hasta las 12 de la noche. Entonces yo iba a trabajar ahí. Entonces, todo lo que tenía que hacer en línea, iba y lo hacía. Entonces, now, is there a laundromat near here? Is there a laundromat near here? Is there No, there isn't. But there's one next to the library. But there's one next to the library. Right. Fijémonos en cómo va lo que es las yes, no. Esta es yes, no question. Entonces, pero en este caso, son complete answers, ¿verdad? Entonces, si fuera solo short answers, solo sería yes, there is, hasta ahí. Esa sería short answers. Pero complete answer es yes, there is, there's one across from the shopping center, ¿verdad? Hay una enfrente del centro comercial. Entonces, no, there isn't. Hasta ahí sería short answer, ¿verdad? Pero, dice, there's one next to the library. Entonces, ya todo eso sería long answer, ¿verdad? Pero siempre son yes, no questions. Right. Are there any grocery stores around here? Are there any grocery stores around here? Yes, there are. Yes, there are. Yes, there are. There are some nice stores on Pine Street. There are some nice stores on Pine Street. No, there aren't. No, there aren't. But there are some on Third Avenue. But there are some on Third Avenue. Que no están cerca, pero sí hay algunas más allá, ¿verdad? En la Tercera Avenida. No, there aren't. No, there aren't. No, there aren't. No, there aren't.
No, there aren't any around here. No, there aren't any around here. Vaya, este, si se fijan, en el uso del one, any y some, cuando hablamos de algo singular, decimos one. There is one, hay una. There is one, hay una. El any se ocupa tanto para preguntas como para respuestas negativas. Are there any grocery stores around here? No, there aren't any around here. ¿Verdad? Entonces fijémonos en eso, que any se ocupa tanto para preguntas como para oraciones negativas. Y en el caso de some, se ocupa para oraciones afirmativas, ¿verdad? Y también se puede ocupar para preguntas. Bien. Como estamos hablando de lugares, ¿verdad? Entonces hay algo que se conoce como prepositions of place. Entonces, las prepositions of place nos ayudan a reconocer a dónde está algo con respecto a lo que está alrededor. Entonces, digamos, este down the stairs es abajo, ¿verdad? Abajo de las gradas, downstairs. Up the stairs, upstairs, o sea, arriba de las gradas, ¿verdad? Downstairs, upstairs. Down the stairs, up the stairs. O sea, down hacia abajo, up hacia arriba. Out of the box, afuera de la caja. Into the box, adentro de la caja. In the box, en la caja, o sea, dentro. On the box, sobre la caja. Under the box es abajo de la caja. Next to the box, a la par de la caja. Estamos hablando de la pelota. Toward the box es hacia la caja. Away from the box es alejándose de la caja. Past the box, pasando la caja. Over the box, sobre la caja. Between the boxes, entre las cajas. Pero este between es cuando solo son dos cosas en las que está en medio. Among the boxes es entre las cajas, pero cuando son más de dos. ¿Sí? In front of the box, enfrente de la caja. Behind the box, atrás de la caja. Onto the box es como cuando se monta, ¿verdad? Se monta o sube a estar sobre. Off the box es cuando se sale o se baja, ¿verdad? De la caja. Around the cube, o sea, alrededor del cubo o alrededor de la caja. Under the box es abajo, pero como pasando, ¿verdad? Under the box. Above the box es sobre la caja, pero no tocándola, sino que sobre la caja, pero sin tocarla. Below the box, también abajo de la caja, pero sin tocarla. Near the box es cerca de la caja. Far from the box, lejos de la caja. Along es como yendo juntos. Across, eso ya se los dije, across from es que va, está enfrente, ¿verdad? And throughout es cuando atraviesa algo. ¿Ok? Entonces, todas esas son las prepositions of place.
¿Alguna duda o consulta? Near, el near es el mismo de next to. Puede ser bastante similar, pero la diferencia es que como near es estar como cercano, ¿verdad? Estar cerca. En cambio, next to es estar a la par de. Es bastante similar. Igual se parece el over con el above. El over con el above. La diferencia es que el over es como que va saltando, como que va encima de, ¿verdad? Como algo que salta sobre. Y el above es estar como, como suspendido, digamos que una lámpara o algo así está above. ¿Verdad? Como que estuviera colgado. Exacto. Digamos que over podría ser que, qué sé yo, un aeroplano voló sobre, ¿verdad? En cambio, el above podría ser un helicóptero que está sobrevolando, pero está así como sostenido, ¿verdad? Sin pasar. Okay. Teacher, en into e in. Sería que vaya, into es que va entrando. Va entrando. Ajá, ajá. Digamos, yeah. Este, si yo le digo a usted, get into the room, o sea, entre al salón. Get into. ¿Verdad? Usted está afuera y va a entrar. Ajá, sí. En cambio, in es que está dentro ya. Ajá. Okay. Thank you. You're welcome. Estas acuérdense que siempre se los paso y sería bueno que ustedes siempre los estén repasando, ¿verdad? Para este es bonito para lo de las ubicaciones. Now, there are one, any, y some. Is there a near here? O sea, eso es para preguntar de cualquier cosa, ¿verdad? Is there a shopping center near here? Is there a grocery store near here? Is there a church near here? O sea, todo lo que usted quiera preguntar, si hay cerca, lo puede poner aquí, ¿verdad? Pero lo tiene que decir en singular, ¿ok? Porque está diciendo is there, ¿ok? Entonces, le pueden contestar, yes, there is, o no, there isn't, ¿verdad? Usted pregunta, is there, va a contestar, there is, o there isn't. Okay. Yes, there is, no, there isn't. Fíjense que es importante que siempre después del yes va una coma, y después del no también va la coma, ¿ok? Estas se llaman short answers. Esta es long answer. Yes, there is one next to the gas station. Yes, there is one next to the gas station. ¿Verdad? Y aquí tenemos un como mapita. ¿Verdad? Entonces ustedes se fijan, aquí está Pine Street. Repeat, Pine Street. Pine Street. Maple Avenue. Maple Avenue. First Avenue. Second Avenue. Main Street. Acordémonos que las calles van de este a oeste o de oeste a este, ¿verdad? Y las avenidas de norte a sur o de sur a norte, ¿ok? Entonces aquí está bien este mapita porque estas son streets y estas son avenues, ¿verdad? Estamos bien. Ahora, aquí están las diferentes
lugares que pueden haber, qué sé yo, en una comunidad. Repeat after me. King Plaza Hotel. King Plaza Hotel. Princess. Princess, ¿qué es eso? Grocery store. Princess Grocery Store. Princess Grocery Store. It's next to the First National Bank. It's next to the First National Bank. The Public Library. The Public Library. Is next to the gas station. Is next to the gas station. The gas station. The gas station. Is in front of the shopping center. Is in front of the shopping center. The electronics. The electronics. Is across from the shopping center. Is across from the shopping center. On First Avenue. On First Avenue. The post office. The post office. Is on Main Street. Is on Main Street. Across from the park. Across from the park. Joe's Gym. Is between the post office. Is between the post office and the O'Day's department store. And O'Day's department store. Okay. Entonces así, si se fijan, vamos ocupando lo que son las prepositions of place y los nombres de las calles, ¿verdad? Cuando decimos el nombre de la calle o de la avenida, decimos on. Okay, it's on Main Street. It's on the Second Avenue. It's on Maple Avenue. Okay. Bien. Entonces, con eso terminamos. ¿Alguna duda o consulta? Vayan preparándose. Vayan preparándose porque de acuerdo a este mapita me van a tener que decir dónde está, qué sé yo, Parker's Drugstore, ¿verdad? Y entonces van a tener que decir, qué sé yo, Parker's Drugstore is on Pine Street. Across from Jamison Hotel, ¿verdad? Across from Jamison Hotel, between Mom's and Pets grocery store and the Toys Shoes or Top Shoes, okay? Te vayan estudiando bien. Todo el mapita este, ¿verdad? Este es un mapita chiquito. Vayan estudiándolo bien porque si se les pregunta, ¿is there any gas station? Usted tiene que decir dónde es que lo podemos encontrar, ¿verdad? Si decimos dónde está la public library, tiene que decir dónde la podemos encontrar, ¿verdad? Para pedir y dar direcciones. See you tomorrow. Okay. Remember to study this. I will send it to you right now. Take care. See you. Bye, teacher. Thank you. Bye-bye. Bye. No estén de tímidos. Bye.